Veamos. Esta caja solía ir tras un chuchú, pero ahora está descarrilada. ¡Corre como el viento! Ahí está el puesto subacuático. Goop se mueve por aquí. Podría ser el principio del final de todo. Veamos. Lango, ¿has estado raízate, mañurtuá? El gulpo no es sencillo, pero creo que te dice que se alegra de ver una cara conocida. Últimamente no se ven muchas así. Se alegra de verte y se hace llamar Gup. Puede que lo reconozcas de antaño cuando te enseñó a nadar. Gup dice que siempre fuiste ecuánime y todavía puedes sentirlo, incluso en la distancia. Gup asegura que los recuerdos se van rápidamente. Somos piezas de lo que recordamos. Solo juntas podemos recordar la historia tal y como fue.
Sabe que es fácil de recordar. No hay nadie por ahí tan coco como él. Él es único. Gup dice que nuestra memoria nos oculta cosas y las protege hasta que podemos enfrentarnos a ellas. Entiende que has venido para enfrentarte a Lupa Lupin y que es el destino que has llevado contigo desde el principio. Dice que la catástrofe de aquel día no apagó tu bondad. Sigue ahí, tan brillante como cuando eras un retoño. Ha llegado el momento de que recuerdes y actúes. Tu vida es tuya, no es la que te han contado. Cree que es lo correcto. Solo cuando perdonas, encuentras la paz. ¡Ve hacia la luz! Más despacio. ¿Por qué vas tan deprisa? Cuando ves lo que quieres, ¿por qué esperar? ¿Y qué hay de tener cuidado? ¡Ah! ¡Tonterías! ¡A toda máquina! Dice que la vida en la Pringue es muy amplia, que tienes muchas opciones sobre dónde ir, algunas más complicadas que otras, claro. ¿Cuál te gusta más? Es mejor quedarse cerca de la orilla, donde la Pringue no es muy profunda. Es como estar cerca de tus amigos que te ayudan cuando las cosas van mal. No se puede creer que el mundo vaya a sobrevivir. Se pregunta qué le ocurrirá a la Pringue. Te da las gracias por hacer todo lo posible por despringar el charco. Cree que haces buena combinación con los Myriad, que a ambos os gusta brillar en el charco. Jamás había visto algo tan brillante. Sigue luciendo. Pero bueno, volvamos a la Pringue. Sabe que el ayer ya forma parte del pasado. Lo que haces hoy y harás mañana es lo que te motiva. Necesitas dejar el pasado a un lado, al menos por ahora. No puede dejar el puesto subacuático porque la contaminación ha hecho mella en el aislamiento de su traje. Te toca a ti conseguir suficiente chatarra para arreglar el surcapringue. Puedes comenzar por el contenedor de ahí fuera. Vuelve cuando hayas conseguido la chatarra. Si quieres hacer que el surcapringue sea lo bastante fuerte para luchar contra el Porkypuff, no puedes perder más tiempo. Tiene suerte. Todavía hay cargamento en las orillas de antes del apocalipsis. Supone que una torre cisterna chocó contra un arrecife y se hundió. Cualquier sol es mejor que ninguno.
cualquier sol es mejor. Mejor que ninguno. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Media vida. Negro como el azabache. Las perforaciones de toxanol en la costa
hicieron que el crudo se propagara con la lluvia y contaminara tanto el agua potable como el charco. Los efectos duraderos que esto tuvo en la evolución de la vida salvaje fueron, hasta donde conocemos, la única razón por la que ahora existimos. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. Ha conseguido que el surcapringue funcione. Tendrás un arpón y una red de recolección, pero no tienes armadura ni lo más importante, un motor con fuerza suficiente para surcar las olas hacia lugares lejanos. Hay muchos objetos de valor que se quedan en el fondo del charco y que podrás recoger con la red de recolección. Solo necesitas encontrar los lugares adecuados. Gup dice que Gizmo ha diseñado un cañón para el surcapringue, pero en vez de balas escupe quacks. Distraerán al triplemente atento Porky Puff, lo cual te dará tiempo para colocarte en posición. La mejor forma de encontrar quacks es ir a hablar con Gulp. Conoce las ubicaciones del charquipiélago y sabe dónde flotan los quacks. Eso significa que tendrás el privilegio de visitar a Gulp en el hundidillo. Él te podrá indicar dónde encontrar a los quacks. Solo sabe lo que ve con sus propios ojos. Gulp no es un gran hablador y le gusta estar solo con su bebida. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. Muchas notas en el tablón de cosas que tenían sentido cuando el agua estaba mucho más limpia. Qué interesante ver lo que les importaba aquí. Me pregunto si les seguirá importando. Antiguamente, había un puerto para los barcos que se sumergían. Ellos también contribuyeron a que el charco se convirtiera en pringue. Consiguieron mucho dinero, que era lo único que les importaba. Deberías poder encontrar un rastro. Mantén los ojos bien abiertos. Dependes de ti. ¡A pirarse! Estás asomando la cabeza en Visviseor, una aldea primigenia. Esto es el hundidillo. En el mejor de los casos es la casa de Gulp. ¡Ya!
Veamos. ¡Ay! Las islas son preciosas. Dice que en tu retoñez... cree que debes de estar haciendo algo importante si está... Está seguro de que ha oído hablar de ti, aunque los detalles son un poco borrosos. Se pregunta si tienes algo de beber. Lo supone, pero la vida es larga en este loco mundo. Hay veces que está agitado, pero no revuelto. Parece que tienes una sed de... hacer algo en este mundo. Bueno, malo, no lo sabe. Pero parece que estás empinando el codo con tu destino y te está gustando. Se pregunta si puedes ayudarle a calmar su sed. Le harías un gran favor. Te va a la bondad, así que sabe que quieres. En cualquier caso, espera que encuentres una forma de mojar el gaznate antes de que el mundo se acabe secando y nos deje con más sed. Dice que la vida es como una bebida misteriosa. A veces es increíble y a veces es horrible. Pero sea como sea, no puedes dejar de beber hasta que estiras la pata. Claro, esa es la cosa. Pero no puedes dejar de probar nuevas o la vida acaba siendo aburrida. Quiere levantar una copa en tu honor por arreglar un poco el mundo. Respeta que siempre quieras ayudar, por muy difícil de tragar que sea el destino del mundo. Ve por qué te uniste a los Myriad. Son como tú, una bebida pacífica. Dice que les vende bebidas, que se las tragan a su manera. Pero ¿a quién le importan? Dice que te vas a decepcionar tanto como él si has venido a por lo ardiente. El zumo de glubada, el espuminoso y su favorito, el sirope de radio. El último sube mucho a la cabeza porque ha envejecido en un camión cisterna. Sin bebida, sobre todo sin sirope de radio, no se puede mover. Ya no digamos pensar. Su mente funciona dependiendo del sirope que traga. Por eso lo llaman gulp. La bebida le ayuda a olvidar el estado del mundo, al menos por un día. El mundo sigue estando condenado, aunque salga el sol otra vez. Cree que el problema es encontrar algo que beber. Quiere que sepas que tiene más intereses. Por ejemplo, es el autodesignado ornitólogo del charquipiélago. Hay más formas de liberar estrés en estos tiempos aciagos que con una bebida fría. Y, por suerte para ti, puede ayudar. Observar a los piopío es relajante. Pero lo es todavía más si los puedes observar y tocar, como los quacks. Estrujarlos es muy relajante. Son mejores flotando que aleteando. Deberías ser capaz de cogerlos con una red sin necesidad de volar. Dependes de ti. Corre como el viento. Toma ya, más restos electrónicos para ti.
¡A pirarse! La cueva Quack. ¡Qué locura! Pantalones más chulos. Cerrado. Buen golpe. Esto no es una excursión, es algo serio. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien.
Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. Nada escupe balas como esto. Esto no es una excursión, es algo serio. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. ¡A pirarse! Esos son quacks suficientes para alimentar la aleta del surcapringue con munición infinita. Gup dice que estaba presente cuando el porquipuf le arrancó la pierna a Kaduko, así que el devoramundos lo convirtió en una cuestión personal. Después de aquello, Kaduko empezó a usar su cabeza en vez de sus piernas y diseñó un plan para hacer frente a los devoramundos, lo cual no es posible a pie. Así fue como le encargaron reconstruir el surcapringue. Parece contento por poder hablar.
Ancate a mí, Añana. Tal vez haya llegado el momento de que vayas a ver a la tribu Ancati. Tirutuata. Seguirá por aquí cuando vuelvas. Parece contento por poder hablar. Dice que ya has cubierto las cosas importantes.